que lance de mis dedos. Mirá con el sonidito que te recibimos, Rosendo. Bienvenido, maestro. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Gracias por la invitación. Mirá, arranco con esta placa, rápido, que dice: Rosendo Ruiz es un director de cine argentino que nació en San Juan. ¿Vas cada tanto para San Juan o poquito? Seguido, porque tengo muchos parientes. Argentina, el 3 de diciembre del 1967. Director de la película De Caravana, filmada íntegramente en Córdoba, galardonada en el premio del público en el 25 Festival Internacional de Cine en Mar del Plata, entre otras cosas. Pero esto dice así, vos pones en Google directamente Rosendo Ruiz, desde el celular, te tira eso. Lo primero que tires. No sé si te habías visto, pero hay un Wikipedia armado. Alguien te armó un Wikipedia. Ah, no, eso todavía no lo vi. Es un Wikipedia, que en los tiempos que corre, que alguien te haya armado un Wikipedia, ya te hace cobrar importancia. Es un honor. Sí. Rosendo, ¿cómo terminás en el cine? ¿Por qué? ¿De dónde viene esto? Mirá, desde muy chico, tipo 9 años, yo empecé con el tema de las historietas. Necesitaba contar las historias que me pasaban con mis amigos y las dibujaba en historietas. Creé un par de personajes y los iba... Muy coloridas eran. Y después... En San Juan. En San Juan. Después hice un proyector de madera, una cajita de madera con un tubo y una lupa. Y las historietas las empecé a dibujar en rollos de máquinas de sumar. Y se las pasaba a mis compañeros, a mis amigos, en una lona grande, blanca, que tenía mi papá. Así que ahí al... ¿Eso lo hacías cuando tenías cuántos años? 10 años. Claramente había una pasión interna que ya te brotaba. Por querer contar, claro, querer contar las cosas que me pasaban. Tuve una infancia muy hermosa en San Juan y era como que tenía la necesidad de contar eso que me pasaba con mis amigos. Y así que le encontré esa vuelta. ¿Tu familia vuelta. Venía del palo del cine? ¿Alguien estaba ligado, no sé, a la fotografía? No, absolutamente. Vengo de familia de padres muy laburadores, no terminaron ni el secundario. Y se vinieron justamente a Córdoba a buscar otro... Ah, tu familia se vino para acá, no es que te viniste solo. No, el día que yo cumplí 14 años lo festejamos allá y al otro día mi viejo arrasó con todos para acá. Mejor, porque bueno, Córdoba tiene más oportunidades, ¿no? El tema del cine en San Juan recién ahora se está empezando a activar. Ya que lo cita Wikipedia, te lo pregunto. ¿Qué es De Caravana en tu carrera de cineasta? Y fue el Porque gran... hiciste un ruido bárbaro con eso. Sí. Y fue como la irrupción de Córdoba en el cine, del cine en Córdoba. Fue mucho más que me excedió a mí. Mira, yo no recuerdo con precisión la historia, porque yo también soy muy joven, pero en mi acervo de conocimiento es la primera película que se hizo en Córdoba, digamos. Es que marcó un hito y a partir de ahí se armó lo que hoy por hoy se llama el nuevo cine cordobés. Habían películas aisladas antes, claro, pero ahí empezó como una movida, fue una de las películas, creo que es la película más vista en la historia del cine de Córdoba, en Córdoba. Y bueno, hasta el día de hoy, yo sigo acompañándola, me llaman de un lado, de otro, la analizan desde la arquitectura, desde la antropología, desde la sociología. ¿Vos la pensaste desde cero y siempre dijiste, eso tiene que pasar 100% en Córdoba? Sí, claro, desde Caravana y las otras pelis que hemos hecho. Vivo en Córdoba y quiero trabajar con actores de Córdoba, con técnicos de Córdoba, con las locaciones de Córdoba. ¿Tenemos buenos actores de cine en Córdoba? Porque el actor muy de bueno. Cine, sé que en el teatro hay muy buenos actores, pero el cine es otra cosa. Sí, yo en casa propia, la última peli que hicimos, que la estamos estrenando en este momento, trabajamos con todos actores del Teatro Independiente de Córdoba y para mí son buenísimos, solo que hay que dirigirlos distinto a cuando están en el teatro. Es responsabilidad de los directores, más que del actor. Siempre ahora, si una actuación es buena o mala, es responsabilidad del director. El director del cine, en este caso tu rol, digamos, ¿Qué dirige? ¿Dirige lo que vemos? ¿Dirige el cómo actúa? ¿Se encarga de todo? ¿Es lo mismo dirigir a un actor que dirigir a un camarógrafo? No, son roles diferentes. En realidad, ¿puedes hacer los dos? En realidad dirijo el rodaje, dirijo la puesta de cámara. Con el director de fotografía determinamos con qué planos vamos a contar la peli. A nosotros, no me gusta usar muchos planos y después editar. Trato de encontrar un punto de vista para cada escena. O dos, como esa decisión mucho. Es tuya también, digamos. Esa decisión es mía y ya con Pablo González, que es el director de fotos, ya con el que siempre trabajé, más o menos encontramos los criterios rápidamente. Sí. Y después tengo que dirigir también el sonido y los actores, ¿no? Previamente ensayamos bastante, pero en el momento el que está mirando el monitor y dice, corten y vamos otras retomas, soy yo, porque vi que algo no anduvo y tengo que ir y dar las indicaciones para que eso funcione en la próxima retoma. ¿Sos actor o has hecho...? Tuve mi experiencia
Después de cine estudié teatro porque necesitaba, era muy tímido, quería aprender a exponerme y aparte, como quería hacer cine, digo, tengo que conocer el mundo de los actores, claro, y me encantó. Pero no, ahora prefiero solo dirigir. En una película actué de un director de Buenos Aires, pero ya no, no más. Claro, porque dirigir actores es todo un tema. ¿Te ha tocado dirigir actores consagrados o de cierta trayectoria? Mirá, no, porque hasta ahora estoy eligiendo actores de Córdoba. A veces me preguntan si tengo el sueño de dirigir a Darín, a Brad Pitt, a Penélope Cruz. Y la verdad que no, o sea, para nada. No. Si algún día se diera la oportunidad, lo haría, pero para mí estaría 20 años más filmando películas con Gustavo Almada, que es el Laucha de Caravana, que es el protagonista de Casa Propia, con mis amigos de acá de Córdoba. No. Quiero seguir haciendo películas acá y con gente de acá. Si se diera una oportunidad, no tendría problema. Los directores es como que se casan con actores también. Se casan en el sentido, claro, no literal, sino en el sentido, simbólico. Que trabajás siempre con el que, claro, muchos directores siguen trabajando con los mismos. Yo con el único que repetí dos veces es con Gustavo Almada, el Laucha. Con el Laucha. Y ahora nuevo, pues somos muy amigos, escribimos Casa Propia juntos, pensando que él iba a ser el protagonista. Pero después en las otras pelis intermedias que tenemos, que han sido con otros modelos de producción, con colegios, películas más rápidas, yo para mí el personaje es el que llama al actor. Hay muchos actores que quieren actuar y que se ofrecen, y yo les digo, bueno, hasta que el personaje no los llame, no. No tengo. ¿Por qué De Caravana funcionó tanto? Creo que funcionó porque los cordobeses no estábamos acostumbrados a vernos en la pantalla. Claro, a ver que esa calle que estoy viendo en el cine es la calle por la que yo camino todos los días. Exacto. La forma de ser, vernos, porque en el cine argentino vemos cine argentino, pero es cine porteño, ¿no? La forma de ser no es la nuestra. Yo me di cuenta en muchas otras provincias presentando De Caravana, que decían, qué hermoso que es que después del logo del tango, dice cine argentino, se escucha otra tonada, se ve en otros lugares, es otro, porque es como, se asociaba cine argentino a cine porteño. Entonces, bueno, que empiecen a haber otras voces de provincia. De Caravana fue muy festejada por los porteños, por los tucumanos, el norte, el sur. Siempre que la acompañé, como que la gente se alegraba de que se viera Córdoba en la pantalla. ¿Esa historia la escribiste vos? Yo había escrito un corto original, primero, originario, que después con el grupo de actores principales de Caravana lo adaptamos al largo que fue De Caravana. Trabajé mucho en ida y vuelta con el equipo principal de actores. A ver, voy a cambiar un poco. Vamos para acá, mirá. Encontré esta foto en tus redes sociales. Sí. Ahí estás con una super mega máquina para filmar, pero se te ve como que ese es tu todo, ¿no? Sí. A veces me han preguntado y qué es lo que más me gusta y yo digo que estar de rodaje. ¿Te gusta estar? Son las mejores semanas de vida que tengo cuando estoy en pleno rodaje. No la parte de guión ni la parte de edición, sino estar en rodaje para mí es lo más. Hay que tener paciencia, hermoso, ¿no? Porque viste que, bueno, por lo menos lo que nos llega es que cada vez que se hace una película están un montón de tiempo y para hacer una escena no sé cuántos miles de minutos. Sí, nosotros no tanto, siempre andamos a las corridas porque los presupuestos nos aprietan, entonces tenemos que andar y cumpliendo con los horarios. ¿En cuánto tiempo rodas una película, ponele? Y por eso, en distintos modelos de producción. De Caravana fueron 6 semanas, Casa Propia, que también fue hecha con modelo del Inca, fueron 4 semanas. Pero después las pelis intermedias que hemos hecho con el Colegio Dante Alighieri o con el Zorrilla, terminan siendo largometrajes, pero son equipos de 12, 14 personas de equipo técnico, las hacemos en 12 días, 11 días. Rapidísimo. Claro, son equipos más livianos, menos gente y le metemos más ritmo, sí. Igual, hacer una película en un mes y medio, para lo que escuchamos normalmente que en el mundo hay películas que hacen en un año. Sí, sí. Los argentinos tenemos que aprender a... Rápido, el tiempo es dinero, es oro. Sí, en Estados Unidos están 3 semanas para hacer una escena, por ejemplo. ¿Una escena? Cuando son escenas complejas o de autos que se rompen, capaz que más todavía. A ver, avanzo con esto y pegadito a esto encontré esta imagen. Que vos ponés el maravilloso mundo del montaje. ¿Qué estás haciendo ahí? Bueno, ahí estoy... Estás pegando cosas en la pared, ¿no? Sí, son fotogramas que de la peli que los digitalicé, los fotocopié y corto
cada fotograma, que generalmente, como te digo, cada escena es un fotograma. Una escena, o sea, sí, es un plano. Con una toma ya. Y bueno, es como lo que hacía cuando era chico, con las historietas, ahora pero que lo pienso. Pero eso es como ver la película antes, pero en dibujo. Claro, ese sería el corte de guión. Lo pego en la pared y empiezo a ver, tengo toda la película puesta en la pared, y entonces ahí empieza uno a jugar con el montaje. ¿Qué pasa si saco esta escena? ¿Qué pasa si esta la saco y la pongo acá? Y eso está divertido. Esta está, ¿no?, de más. Sí, sí, es muy lindo. Eso está bueno. Eso ya no es rodaje, pero también está bueno. Sí, sí, eso es edición. Eso es pura, pura edición. Apenas terminamos la película de filmarla, hacemos el corte de guión, que se llama, que generalmente está largo, aburrido, tiene escenas de más. Y bueno, después hago eso y empezamos a buscar la película hasta que la encontramos, a la mejor peli. ¿Te pasa posible a veces que habías pensado que esto que salía acá, en realidad, si lo pones más adelante? Siempre sucede eso. ¿En serio? Sí, 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 sí. Hay veces que no podés por tema de continuidad, pero muchas veces sí, o cortás las escenas a la mitad, las movés. ¿Cuánto tiempo te lleva toda esa etapa? Toda esa etapa del montaje, como le llamás ahí. Y el montaje 3 o 4 meses lleva, porque está bueno juntarse, editar, después descansar, que pasen varios días y volver a ver lo que estás editando y te volvés a sentar en la compu. ¿Vos mismo editás también? No, con editores. Vamos. ¿Y te pasa que lo ves y decís, no, esto no me gusta, no me gusta, no me gusta? Sí, sí, por suerte hasta ahora nunca nos pasó que nos falten escenas. Porque conozco películas en que le falta escenas para contar el cuentito. Es más, ya que el cuento esté bueno o malo, tenés que tener todo para contarlo. ¿Y te ha pasado, por ejemplo, hacer una peli, yo descargar todo y ver que algo no se grabó, se perdió, que se pierde una escena importante? Pues digo, estamos en un mundo súper tecnológico, pero me imagino que esas cosas pasan también. No, mira, por suerte no nos ha pasado, justamente por esa volaticidad del material, es que se organiza muy bien desde el primer día. Se van llenando las tarjetas de las cámaras y hay una persona especializada en que la va guardando en dos lugares distintos. Claro, o sea, eso es fundamental. Ese tipo no se puede equivocar. No, y termina el día de rodaje, yo soy bastante obsesivo con eso, y por ejemplo, esa persona se lleva ese disco y yo en mi mochila me llevo el otro. Claro, o sea, si vos te quedás con un resguardo de todo. Si se me pierde a mí, está el otro, es casi imposible que se nos pierdan o se nos rompan a los dos. En simultáneo dos discos. Claro, en realidad en películas más profesionales se hacen hasta 3 backups por día de rodaje. De última se podría perder una tarjeta o un día de rodaje, pero no. Ahora, y cruzo los dedos, nunca nos pasó, que ahí sí que... A ver, tengo más cosas que encontré vos y tiene que ver con la película de la que estamos hablando, Casa Propia, tu nueva peli, sí. Con una desconexión entre cada plano. Mira, esto es una crítica. Sí, eso lo escribió Quintín, el gran crítico del cine argentino, que es para mí el mejor. Y vos lo publicaste y dice... Uno de los mejores críticos de cine argentino. Con una desconexión entre cada plano y el siguiente que recuerda a Osu. Sí, Osu. Ruiz deja atrás el cordobesismo profesional para permitirse una película madura sobre el agobio del mundo y las relaciones familiares. A ver si me lo explicas vos. La crítica es buenísima. Sí. Y me imagino que te... Es un halago. Yasuhiro Osu es un director japonés de los 70 que... ha inspirado a miles de directores. Porque ¿vos te has inspirado en Osu, en este director japonés? Yo lo he visto mucho, he ido a ciclos de cine de él, pero creo que él, como muchos otros, me han influenciado a la hora de decidir cómo contar una película. No es que es tu máximo referente, Osu. No, pero sí está entre los 10 o 15, ¿Y seguro. ¿Y qué quiere decir Quintín cuando dice Ruiz deja atrás el cordobesismo profesional? Y porque un poco de Caravana... Algunos decían que tiene algo de cordobés, muy de Córdoba, muy del cordobesismo, ¿viste? Como esos lugares comunes y que tiene tono de comedia. A Quintín también le gustó mucho de Caravana, pero como que ahora nos metíamos en un terreno ya no de humor, no de cuarteto, ni de cosa popular, sino en algo, en un mundo más profundo. ¿Y de qué se trata? ¿Cuál es la sinopsis de Casa Propia? Mira, la sinopsis de Casa Propia es la historia de un tipo, de un hombre de 40 años, profesor de secundario, que la vida lo sorprende estando a los 40 años viviendo con la madre. Él está tratando de acomodar sus números para poder seguir cuando a ella le detectan una enfermedad terminal. Entonces, nos metemos con los vínculos parentales, tanto de hijo con madre como él con la novia,
Es un drama bastante profundo y fuerte. Nos corrimos de la comedia, aunque tiene momentos de comedia, ¿no? ¿Lo guionaste vos? Yo y Gustavo Almada, que es el Laucha de Caravana, los dos hicimos el guión y él es el protagonista. ¿El Laucha participó del guión también? Yo le digo el Laucha porque nos quedó el Laucha, ¿no? De entre los dos escribimos la película. Y él es el protagonista. La célula que dio origen a la película es inspirada en un amigo que nos contó un momento en que justamente él tenía esa edad, la madre estaba enferma de cáncer y el día que le dicen que se curó la madre y que se va a sanar y que va a volver a su casa, él se sintió profundamente mal y angustiado porque la madre se iba a sanar. Entonces esa contradicción fue la que yo dije, wow, qué buen puntapié para hacer una película alrededor de esto, de no desear que tu mamá sane. Porque que la madre sanara significaba que él se volvía a esclavizar en la casa con la madre, porque la única solución que estaba teniendo para liberarse era que se muriera. Entonces era como muy fuerte y eso fue lo que nos inspiró a Gustavo y a mí para escribir una peli alrededor. O sea que podría decir, inspirada en una historia real. Sí, sí, claro. Hago un pequeño consejo, chiquitito. A ver. Y ya te seguimos estalqueando. Seguimos, señores, con Rosendo Ruiz. Hablando de casa propia, lo vendamos, porque 8, 9 y 10 de octubre se está proyectando casa propia. En el Centro Cultural Córdoba a las 21 horas. Hay tres posibilidades más para verla en pantalla grande. Que las pelis son para apreciar en y a el ver, cine, ¿qué ¿no? posibilidades hay de que un día Casa Propia, Caravana o lo que fuere esté en Netflix, por ejemplo? Bien. ¿En Cinear se carga? Es probable. Sí, sí. En Cinear ahora va a estar Casa Propia porque por hacerla con el Inca es como que es un paso obligatorio. Pero bueno, tenemos un distribuidor que es el que está manejando las posibilidades de venderla. De Caravana estuvo mucho tiempo en Movie City. En DirecTV. Ahora, yo pregunto, cuando obviamente que la película está financiada por el Inca, ¿es así? Sí. Porque es imposible, es muy costoso hacer cine y no hay posibilidades de que vos lo puedas hacer con recursos 100% propios, sería imposible. Nosotros hemos encontrado otro modelo de estas pelis más chicas que son bancadas por colegios. Como después de Caravana hicimos Maturita, Todo el Tiempo del Mundo y dos que estamos editando ahora. Producidas por colegios. ¿Colegios secundarios? Colegios secundarios. Yo escribo el guión con los alumnos y filmamos antes de que termine el año y son ¿y pelis... ¿Y quién financia eso? El colegio. La misma dirección de la escuela. Sí, sí. Son películas mucho más económicas, pero bueno, tienen por un lo menos costo. Te permiten estar en actividad sí, y eso. Sí, sí, sí. Bueno, sí. Pero una película de la calidad de Casa Propia, de Caravana, sí o sí necesita financiación del Inca. Exacto. A ver, estamos diciendo algo, las películas de Adrián Suárez tienen financiación del Inca, las películas de Ortega tienen financiación del Inca, no estamos diciendo que le dan un subsidio a Rosendo Ruiz. No, no, no. Las películas más costosas de la Argentina las financia el Inca. El cine es subsidiado en el mundo entero menos en dos países, en Estados Unidos y la India. En Francia, en Alemania, en todos los países del mundo el cine es financiado por el Estado. ¿Cómo funciona en Estados Unidos y en la India? ¿Quién lo financia? Y en las mismas empresas, porque tienen, imagínate, cualquier película hollywoodense o de Estados Unidos se estrena en simultáneo en 20 países. No, en todos los países del mundo, ¿no? En 50 o en 100. Entonces la recaudación permite que eso sea una inversión. Claro, ¿no? Es un negocio para ellos. Bueno, hoy esta película se va a subir a Cinear, suponete, sí. En Casa Propia. O sea, yo puedo ver cine cordobés, o sea, no cine cordobés, de cine nacional hecho en Córdoba, en una plataforma nacional. Exacto. Es un orgullo eso para nosotros. Sí, para nosotros también. Y no es tan frecuente, digamos. Hoy, no, porque por el cine cordobés cada vez nació más. Hace poco, claro. ¿Por qué nació hace poco? ¿Qué pasaba antes? No sé, un poco los medios digitales, las cámaras HD, el poder editar en una computadora. Antes, viste, era todo celuloide. Mucho más costoso. Eran montajes, claro, había que revelar material, era mucho más costoso. Y creo que eso más que después de la dictadura en Córdoba se reabrieron varias escuelas de cine y empezaron a haber muchos estudiantes cortos, hasta que en un momento, bueno, tuvo que explotar. Después de 15 años de mucha gente que sale de la facultad, bueno, por suerte explotó ahí por el 2009, 2010, y hoy por hoy, todos los años se hacen varios largos acá en Córdoba, así que... Esto quería, y con esto me voy a la pausa. Para encontrarse con uno mismo, dijiste en alguna nota que te hicieron, hay que estar en soledad. Se entiende bastante bien, pero digo, ¿a dónde vas con eso? Mira, eso fue una frase que puso el crítico, ¿no? Él lo dedujo de nuestra charla.
Y a mí me parece que es fundamental, ¿no? Uno poder acallar todas las voces y encontrarse con uno mismo, con el interior más profundo de uno, para escucharse y para saber hacia dónde quiere ir, que es un poco lo que le pasa a nuestro protagonista. Tiene que encontrar ese momento de soledad. ¿Te pasa a vos en lo personal eso? ¿Que buscás esos momentos de soledad para encontrar cosas nuevas, para sí, pensar? Sí, todo el tiempo, por más que esté acompañado. ¿Qué haces? ¿Te vas al medio de la sierra una...? No. Tengo mis técnicas. Me voy a la azotea, a la terraza del edificio, mate, me pongo al sol un rato, a meditar. ¿Y eso te inspira? Porque mira, encontré esta foto, que estás rodeado de niños. No sé si son sobrinos tuyos, si son chicos de un colegio. ¿Quiénes son? Mira, el que tiene la claqueta es un sobrino que... La maestra de jardín sabía que yo estaba en el tema cine y ella quería filmar unos cortos y me invitó a charlar con los niños. Y yo hice tres películas ya con secundarios. El año pasado filmé una con chicos del primario de 11 años que la estamos editando. ¿Actúan ellos? Actúan ellos, son todos niños. Escribí el guión con ellos y actúan ellos. Me parece que está muy buena la peli, no sé. Vamos a ver qué dicen ustedes después. Está en plena edición. Y me encantaría poder hacer una película con niños más chicos todavía. Así por eso pusiste pensando en una nueva peli. O sea, que es literal la exacto, frase. Exacto, sí, sí. Me encantaría juntarme con niños de 5 o 6 años y ver, empezar a charlar y ver qué historia tiran sale. Tienen buenas ideas los chicos, claro, son súper imaginativos, ¿no? Sí, sí, deliran mucho. Ya desde los chicos de 11 años con los que trabajé el año pasado, más los de los secundarios que eran 16, 17, las primeras veces que les pido que traigan ideas son ideas que traen del mundo cinematográfico que tienen en su cabeza, de duendes, de magos, de viajes por el espacio. Y yo los bajo a que cuenten, busquen en anécdotas de ellos y de sus amigos, claro, de la vida cotidiana. Y así hemos hecho ya varias pelis, así que bueno, ojalá que se dé que pueda hacer con algún primario. ¿Cuántos años tenés? 50. ¿50? 50. Che, todos los que vienen acá tienen 50, tienen uno mejor que el otro y nosotros estamos todos... Está, entrenás mucho, ¿no? Porque vi una foto tuya ahí entrenando y eso. Sí, hago mucha actividad física, sí, me gusta. Ah, fundamental. Claro, está todo deportivo, musculoso. Estar sano me parece que es fundamental para todos. Claro, ¿no? Y aparte para aguantar los pibes, ¿no? También. Y para aguantar un rodaje, hay que poner el cuerpo, claro, en un rodaje. Claro, imaginen un rodaje con chicos de 11 años. Sí, tenernos todos quietos. No, el rodaje de Caravana, lo que fue, filmar en los bailes de la Mona. Hay que el cine es movimiento. Movimiento en los planos, movimiento de gente, movimiento de uno. Me encantó. Me voy a un corte, chiquito. Y dale. Ya venimos, dale. Señoras y señores, acá estamos. ¿De qué es esta música, Rosendo, vos que sos el que sabe? ¿Es Indiana Jones esto? ¿Qué es lo que está ahí, Indiana Jones? Es de una peli, pero no sé cuál. Bueno, ya lo sabes vos, Rosendo. ¿Qué tipo de cine te gusta mirar? ¿Qué película mirar? Mira, me gusta mucho el cine clásico americano, veo mucho. Recomendame tres películas. Escuchen esto que está buenísimo cuando vos te recomiendan tres películas. Bueno, también voy a recomendar también películas, pero... actualmente del cine oriental. ¡Oh, hijo de tu madre! ¿Cuánto? Hoy por hoy soy fanático del cine oriental. Pasa que las pelis que puedo recomendar no sé dónde la van a ver. Right Now, Run Then de Hong Sang-soo, ponele, un coreano. No, pero recomendame una que yo pueda entrar a alguna plataforma y la encuentre, digamos. Bueno, Blowout de Brian De Palma. Con John Travolta cuando era jovencito. Bien, Blowout. Sí, Blowout. Ah, Blow. Blowout. Blowout, a la otra señora. Alta peli. Bueno. Oh, y ahora me pones en una... ¿Cuál es tu peli favorita? Mi peli favorita es de Steven Spielberg y es Volver al Futuro. La primera. Es una peli que la llevo en el corazón y cada vez que la engancho en la tele, en donde sea, la veo. ¿Cómo hace, después de ser fanático de Volver al Futuro, ir a ver una película oriental? Y porque justamente creo que... Es parte de la evolución, ¿no? Sí, claro. Sí. Steven Spielberg, Scorsese o Clint Eastwood. Bueno, cualquier película de los Puentes de Madison o las más actuales, cualquiera. Esa véanla si no la vio, señora. De John Ford, el clásico de todo, que hizo 200 westerns. ¿Y de las actuales hay alguna que te guste? Directores nacionales, actores nacionales, ¿qué te gustan? Directores nacionales me gustan mucho. Me gusta Lisandro Alonso, me gusta Caetano, me gusta Lucrecia Martel. Regman. ¿Y de actores nacionales?
Actores, me gustaba mucho Darín, pero en las últimas pelis que lo he visto está haciendo de él, me parece que... Y ya hay muchas cosas que no le creo, no sé, se me ha venido un poquito abajo Darín. Muchos le dicen que es como se repite mucho, ¿no? Como que sí, es siempre igual. Sí, sí, está robando, como se dice. Pero perdón, ¿no hay responsabilidad del director ahí? Sí, claro, bueno, pero también hay algo de los actores, más en un actor como él que tiene tanta experiencia, como que no sé cuántos directores se le pueden parar y decirle, che, no, pará, te falta... Quiero un poco más de voz. Quiero un poco más. ¿Eh? No sé si se animarán a decirle. Es difícil. Pero sí, hay muy buenos actores. Yo hay una película viendo que te la recomiendo, que te gustan las orientales, capaz la viste. Se llama Primavera, Verano, Otoño, Invierno y otra vez Primavera. Sí. No hablan en toda la película, pero, señores, chapó, ¿eh? Peliculón, ¿se la pueden encontrar? Ay, se me fue el nombre del director. Lo conozco. Sí, ¿la viste la peli? Sí, sí, la vi hace mucho, pero tiene otras que son mucho mejor que esas. Bueno, esa es buenísima. Sí. Es buenísima. Rosendo, me encantó conocerte, de verdad. Igualmente. He escuchado hablar mucho de vos, obviamente en el ambiente a Rosendo lo conocemos muchísimo, pero nunca te había visto personalmente. Nos sacamos una foto antes de que te vayas. ¿Querés sacarla vos? Gusto. Porque ¿qué? Sería una locura que yo saque la foto. Toma, Rosendo. Sacala vos. King Cube, me dicen que es el... King Cube. A ver, pará, ponemos ahí. King Cube, ese. Esta es la foto sacada por uno de los mejores directores, señor Rosendo. ¿Salimos bien, Rosendo? Perfecto. Vamos. Un gusto, ¿eh? Gracias. Gracias, hermano. La verdad, un gustazo. Rosendo Ruiz, señores, uno de los grandes directores de la escena local en el cine. Podríamos decir el tipo que le dio vida cinematográfica a Córdoba, ¿eh? Después de Caravana. Gracias. Es un honor, gracias. Sean felices, ríanse y vivan la vida con alegría, como decimos cada noche. Y esto es importante, Rosendo. Si ven un pájaro grande, lo agarran. Chao. Tu vida al alcance de mis dedos.